¿Lo sacaste del almacén? Nos esforzamos mucho, lo recuerdo bien. Éramos muy pequeños. Solo unos niños. Recuerdo que nos sentíamos felices por tener un auto de verdad. Nos íbamos a subir en él y dijimos que podríamos ir a donde quisiéramos. Aunque era una manera de escapar. De responsabilidades y de nuestros problemas. Pero no pudimos escapar, ¿verdad, Yaman? No pudimos huir. Nunca pensé que volvería a verlo de nuevo. Porque tú lo arrojaste en un rincón. En una esquina oscura. Es como si hubieras enterrado toda tu esperanza en esa esquina oscura con este auto. Lo sacaste del almacén, ¿no? Así será a partir de ahora. ¿No es verdad, Yaman? Sí, hermano. Así será ahora. Yo voy a agradecerle a Seher. Además, le compraré un regalo bonito. Bueno, le compraré su chocolate favorito con avellanas. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué le vas a agradecer? Porque tú ya no eres el mismo hombre de antes, Yaman. Has cambiado tanto en estos últimos meses. Ya no estás tan enojado. Hasta tu mirada cambió. Tú has cambiado. Y todo después de la llegada de Seher. Incluso iré ahora mismo, sí, iré ahora mismo y le agradeceré. Ahora está descansando. Puedes agradecerle mañana. Oye, Yaman. Yo siempre, tú sabes, te he querido mucho. Pero este nuevo Yaman es muy diferente. Seher debe quedarse para siempre con nosotros, Yaman. Ella debe quedarse. ¿Eh? Seher debe quedarse.